¿Qué tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras su mediática ruptura, Demi Lovato ha optado por guardar silencio, algo que Max Ernst definitivamente no ha hecho. Sin embargo, por primera vez, la cantante se pronunció al respecto con una broma en los E! People's Choice Awards, algo que no fue del agrado de su ex prometido. Por eso y te presentamos, Max Ernst reacciona a la broma de Demi Lovato sobre su compromiso de cuarentena. Aunque tal vez la historia de amor entre Demi Lovato y Max Ernst no fue la más larga, sí fue muy intensa y rápida. Pues recordemos que a semanas de haber empezado su noviazgo, ambos decidieron entrar en cuarentena juntos, para un par de meses después comprometerse y terminar su relación unas semanas después. Todo esto en menos de un año. Sin embargo, la intérprete Still Have Me no se pronunció al respecto, ni ofreció detalles acerca del por qué rompió su compromiso con Max. Todo lo contrario al también actor, quien compartió un sinfín de Insta Stories, publicaciones en Instagram y hasta en vivos, donde hablaba de lo mucho que le dolió su ruptura con Demi. Pero fue a principios de semana cuando se dieron a cabo los People's Choice Awards, donde Demi fue la anfitriona de la noche, por lo que durante su monólogo de apertura decidió hacer una broma acerca de su compromiso en cuarentena. Honestamente, este año ha sido los 3 años más largos de mi vida. No me malinterpretes, comenzó increíble, actué en los Grammys y canté el himno nacional en el Super Bowl. Pero luego la crisis sanitaria golpeó y todo se cerró, comenzó expresando Demi, para luego admitir con una gran sonrisa en la cara que hizo lo que la gente normal haría en medio de una crisis sanitaria. Entonces hice lo que todos los demás hicieron, entré en modo de bloqueo y me comprometí, y me dediqué a la pintura, la fotografía, la meditación, me aventé 7 temporadas de Pretty Little Liars, me desconecté y luego fui a buscar extraterrestres al desierto, así que básicamente lo mismo que todos los demás, dijo Demi con una gran sonrisa pícara. Y en caso de que te estés preguntando cómo se siente Max sobre la broma de Demi, realmente parece que no lo tomó del todo bien, pues un par de días después recurrió al Instagram de la ex chica Disney, justo en el post donde Lovato compartió un carrete instantáneas de su nuevo corte de cabello, para pronunciarse en la sección de los comentarios. Aprovechar nuestra ruptura para influir en los PCA no es nada agradable, arremetió Erich. Pero eso no fue el único comentario, pues también agregó, deja de hablar de mí en los premios, gracias. Palabras que definitivamente no tomaron muy bien los fans de Demi, pues rápidamente comenzaron a atacarlo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.